Hola, hola. Welcome to another video. Bienvenidos a otro video. En este video vamos a ver cómo pueden o cómo podemos realizar descripciones físicas de alguien. Okay? This is this video is about physical descriptions. How can you uh, make descriptions about a person in English? So the question normally used in this kind of uh, topic is. This one. What do you look like? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres físicamente? ¿Okay? What do you look like? Para responder, pues, obviamente tenemos que hablar de el cuerpo en general. So, why is important to make descriptions? So, what's the first thing we notice when we meet someone new? ¿Qué es la primera cosa cosa que notamos cuando conocemos a alguien nuevo? their appearance, su apariencia. By being able to describe people accurately, you can paint a picture with words, and this skill can be invaluable in various situations, from job interviews to writing captivating stories. Bueno, hacer descripciones físicas pues es importante, ya que podemos nosotros como lo dice acá. Eh, pues describir a las personas de manera apropiada, podemos imaginarnos a la persona con, con palabras, con lo que nos están diciendo, y pues es importante ya que lo podemos utilizar desde en entrevistas de trabajo como crear historias cautivadoras. Para eso ocupamos las descripciones en inglés. Y obviamente pues para temas, digamos, personales, académicos, dependiendo del de lo que estemos haciendo. Les comentaba que pues para hacer descripciones apropiadas y adecuadas, pues necesitamos vocabulario. Y en este video nos vamos a enfocar precisamente en eso, en vocabulario. Obviamente no todo el vocabulario porque es muchísimo, pero sí en lo más importante. So in the first place we have talking about the face. So we have facial features. We'll begin by looking at some common facial features. These are the parts of the face we often use to describe someone. Let's take a look. Entonces, para describir eh, la cara de una persona, pues podemos utilizar, por ejemplo, la forma de la cara, que es lo que está en la primera columna. Face shapes. We talk about eyes. Hablamos acerca de los ojos, de eyebrows, de las cejas and the nose y acerca de la nariz. Todas esas palabras que ven ahí, pues se relacionan o las podemos utilizar para describir esa parte específica de nuestra cara. Tenemos oval, round, square, long, hablar acerca de face shapes, eyes, almond shaped, round, oval, deep set, eyebrows, thick, thin, arched, straight, nose, straight, crooked, Pointed Button. Les voy a, a dejar el significado en español. Le pueden poner pause para que puedan escribirlo eh, con calma. Entonces, estas son el significado en español de lo que tenemos en la primera columna. Estos, el significado en español de lo que tenemos en la segunda columna. Estos, el significado de la tercera columna. Y finalmente, el significado de la cuarta columna. Ahora, ¿qué ejemplos les puedo dar tomando como referencia únicamente estos cuatro aspectos? Pues les tengo dos. Example: She has a round face with almond-shaped eyes that give her a mysterious look. Her arched eyebrows frame her face beautifully, and her straight nose adds an elegant touch. Entonces tenemos ahí la descripción de esta chica tomando como referencia únicamente estos cuatro aspectos. Otro ejemplo que les doy sería este. He has a novel face with round eyes that give him a friendly appearance. His thin eyebrows add a delicate touch to his face and his pointed nose gives him a unique profile. Tenemos ejemplo de esto. Obviamente, pues hablar de la cara eh, significa hablar de otras cuestiones. Entonces, con este vocabulario, pues no es suficiente. Les voy a colocar estos otros cuatro. Tenemos mouth para hablar acerca de la boca, lips para describir los labios, cheeks para describir las mejillas, and the skin, que obviamente, pues no únicamente tiene que ver con la cara, sino con todo el cuerpo, acerca de la piel. Les voy a leer únicamente cuatro de cada uno. Tenemos full, thin, plump, bow-shaped mouth, thick lips, or thin lips, or juice lips, or pale lips. We also have round cheeks, high cheekbones, sunken cheeks, and rosy cheeks. And when we talk about skin, we have fair, dark, olive, tanned. De igual manera, les voy a colocar el significado para que lo puedan escribir si es que no conocen el significado de estas palabras. Hablar acerca de la boca, tenemos el significado de esta forma: de los labios, lips, cheeks, mejillas, and skin. Les coloqué dos ejemplos. Igual únicamente toman en cuenta estos cuatro aspectos acerca de eh, los elementos de la cara. Y tenemos este de acá. She has a white mouth with plum rosy lips that give her a friendly and welcoming smile. Her fair skin complements her cheerful and fresh appearance. Okay, tenemos aquí este ejemplo. Y el segundo, he has a small mouth with thin lips and dimpled cheeks that give him an endearing and joyful look. His olive skin adds a touch uh, of warmth to his appearance. Entonces, si se dan cuenta, obviamente podemos describir, pues, personas utilizando estos cuatro elementos. Y como ya sabemos, eh, más vocabulario de los elementos anteriores que les mostré, pues los podemos ir mezclando ahí para dar una descripción pues más detallada. Ok, so let's continue with the next one. Recuerden que para dar pues descripciones físicas, también podemos hablar del cabello. Les puse, les coloqué estos cuatro elementos para hablar acerca del cabello. Dice hair, moving on to hair descriptions. Nos movemos a las descripciones sobre el cabello o el pelo. People's hair can come in various colors and textures. Take a look at these examples. Obviamente, el cabello de cada persona pues es diferente y viene en texturas distintas y en colores diferentes. Les coloqué a cuatro columnas. Talking about the color para hablar del color, talking about the texture para hablar de la textura. To talk about the length, para hablar acerca de la longitud, and to talk about the style, para hablar acerca del estilo. De igual manera, les coloque vocabulario. Les voy a leer nada más tres de cada uno: color, blonde, brunette, red, texture, straight, curly, wavy, length, short, medium, shoulder length, style, ponytail, braid, bun. Y les coloco el significado. Recuerden ponerle pausa para que puedan pues, escribirlos con calma. Sobre el color tenemos el significado de estas palabras, de la textura, de la longitud y del estilo. Y les coloqué dos ejemplos donde únicamente describo el cabello de las personas. Aquí tenemos She has shoulder length, curly red hair. It's styled in a beautiful braid that showcases the vibrant color and natural texture of her hair. Okay? Ahí lo complementé con estilo y todo. Todo lo demás. Una descripción detallada unicamente del cabello. Y tenemos este otro ejemplo. He has medium length thick brown hair that he often styles into a bold mohawk. The brown color and the thickness of his hair give him a rocked and distinctive appearance. Entonces, obviamente, pues dependiendo de cómo se peina, pues tiene ahí una característica también distintiva para este personaje. Y lo, lo hice únicamente tomando en cuenta estos cuatro elementos. Pasemos a lo siguiente. Para hablar acerca de esta cuestión, pues tenemos de la complexión. La complexión de nuestro cuerpo dice describing someone's body build is important too here are some words you can use obviamente no solamente describir pues la cara sino que también describir la complexión es importante y esta tabla que les pongo acá pues es vocabulario que utilizamos únicamente para describir la complexión de una persona tenemos el adjetivo slim toned sturdy heavy set eh, thin Fit, bulky, skinny. Y pues el significado en español se los coloco aquí. Le pueden poner pause para que lo puedan escribir con calma. De cada una de las columnas. Y les coloqué dos ejemplos únicamente hablando acerca de la complexión. So we have here. He has a muscular and well built body with an athletic and toned physique. He's not too bulky, but definitely fit. His slender waist and broad shoulders give him an elegant appearance. Entonces, utilice parte del vocabulario. Cuando hablamos de descripciones, que lo vamos a ver en un video posterior, pues utilizamos el verbo to be o el verbo have, dependiendo de lo que queramos expresar. Y. Esta otra descripción, she has a slim and petite body with a slender build and delicate features. Her figure is elegant and graceful, giving her a dainty appearance. Okay, una descripción sencilla. Y yo creo que muy poderosa. Si podemos ocupar la palabra. So, next. También podemos utilizar otros descriptores. Sí, es el caso de que me hayan faltado, ¿no? Por ejemplo, there are more ways to describe a person's appearance. Hay más maneras de describir la apariencia de una persona. Nosotros nos enfocamos en la cara, en el cabello y en el cuerpo, pero también nos podemos enfoca enfo enfocar en esta parte de la edad. Nos faltó mencionar esta parte de las orejas y también de la estatura. Entonces, les coloqué palabras acá que nos pueden ayudar hacer nuestra descripción más detallada y más completa. Para hablar acerca de la edad, tenemos young, middle age, elderly, adolescent. Para hablar acerca de ears, orejas, tenemos big, small, pointed, round. Y para hablar acerca de la estatura, tenemos tall, short, average, height and giant. ¿Okay? Ejemplo, bueno, el significado en español se los coloco aquí. Recuerden ponerle pause y les coloqué dos ejemplos únicamente tomando en cuenta nada más estos tres aspectos. She's an elderly lady with small ears and a petite stature. Her delicate features and short height give her a graceful and timeless appearance. Utilicé los vocabulario que les mostré. He's a young man with prominent ears and a tall stature. His tall height and distinctive ears make him. Stand out in a crowd. ¿Ok? So, 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 les puse dos ejemplos tomando como referencia esto de aquí. Bueno, nos quedamos aquí como primera parte. En, en, en un segundo video les voy a mostrar pues tres ejemplos ya tomando como referencia, digamos, varias palabras, no solamente de, de la cara, sino que las podemos mezclar cara, cabello. Complexión y otros descriptores. Eh, les voy a mencionar también esta parte de la pregunta y una cuestión muy importante. Entonces, los veo en la segunda parte de este video. Have a nice day. Que tengan un excelente día.